¿Y qué onda, gente? ¿Cómo están? Estamos en Honkai SRL y hoy vamos a hablar de Acheron, ¿sí? Otra vez volveremos a hablar de ella porque hace un par de días, o hace unos 3 días más o menos, la acaban de volver a bufar, sí, como lo están escuchando. La vuelven a mejorar, la vuelven a bufar, así que este personaje cada vez va quedando más roto, no sé ya ni qué poner en el título del video porque la han bufado y bufado y bufado y bufado, así que no sé qué me inventaré para el título, pero sí, efectivamente vuelven a bufar a Acheron, lo cual está muy, muy increíble. Antes de comenzar el video, nomás antes de nada, perdón, permítanme, de hecho aquí van a estar viendo, gracias a Trunks, 03, gracias a Jordi Salmón, gracias a Sebastián, Numerito, a Zetadios, a Kane, a Pato 18200, a Ale Galloso, a Giracho, no sé leer. No, es que los nicks, de repente leer nicks está difícil. A Drive Game, a Gabo 2712, a Peroroncito 123, a The Cayet, ya, a Senpai 320, a Carlos, ya a Fénix Azul 666. Muchas gracias por darme follow fuera de directo. No he hecho directo, he hecho desde... ¿Cuándo? El último directo ya tiene como 10 días, 9 días tiene que no he hecho directo. Así que igual, pero igual, gracias. Les agradezco muchísimo por darme follow en Twitch, y ahí si quieren ahí dar follow para cuando haga directos algún día. Estaré haciendo directo de vez en cuando. Siempre hago directo de vez en cuando, nomás que esté en este. Ya ven que hasta aquí me desaparecí, así que obviamente menos en Twitch, ¿verdad? Pero igual, si de que hago directos, cuando hay tiradas, hago tiradas, cuando hay cositas nuevas que ver, ahí andamos en directo, así que ahí sí me quieren seguir, y muchas gracias a todos los que mencioné ahorita por darme follow fuera de directo. Y bueno, ahora sí, ya después de los agradecimientos, vamos a comenzar y vamos a ir con los buffos que tuvo esta Acheron, que fueron bastante interesantes. Nos vamos a ir directamente a los Eidolones, porque ahí es donde empieza la chichita de todo estos cambios. Primero, recordemos que anteriormente en el video, en el capítulo anterior, habían bufado la E1. Bueno, bufado y entre comillas, porque no, yo no me había dado cuenta que le habían bajado el del 18% de probabilidad crítica que ganas al atacar a enemigos con debuff, había bajado a 15%, pero recordemos que le habían metido esta pasiva que dice que cuando el sueño cortado, lo de la ascendencia cuadrivalente, recordemos esa pequeña pasiva nueva que metieron en la técnica, porque así hasta la técnica tiene ahora pasivas, pero bueno. Recordemos esa nueva como pasiva y ese texto que hacía que cuando ganábamos puntos por encima de lo que nos pide la ulti, o sea, si ya tenemos 9 puntos, pero por alguna razón generamos un punto extra o dos o hasta 3 puntos extra, esos 3 puntos extra no se perdían, sino que simplemente quedaban como esa ascendencia cuadrivalente, perdón, ando medio ronco, ahora no sé por qué ando medio ronco, si me escuchan un gallo, ignórenlo. No. Esos puntos de ascendencia cuadrivalente terminando la ulti se convertían en puntos para la ulti, y obviamente eso también le daba nudo carmesí, la pasiva que le pone a los enemigos, le ponía eso, y la misma Acheron ganaba puntos de la ulti, o sea, de sueño cortado, y tenía la ulti, ya no empezabas en cero la ulti, la siguiente ulti, sino que ya empiezas con los puntos que te sobraron de la ulti anterior, hasta 3 puntos. Eso estaba bastante bien, les había dicho que este idolón había mejorado bastante. Pues le quitan el texto completamente. Y ustedes me van a decir, oye Rebo, pero me acabas de decir que le acaban de bufar y me estás diciendo que le quitaron la pasiva que se escuchaba interesante para no perder los puntos. Sí, efectivamente, pero esta pasiva ahora está gratis. De hecho, la vamos a ir a buscar de una vez para no hacernos bolas. Y esta pasiva se la pusieron, si no me equivoco, a el rastro que se llama Ogro Rojo. El rastro de Ogro Rojo, nomás lo único que decía era que al comienzo de la batalla ganábamos, recordemos que este ya le habían bufado, 5 puntos de sueño cortado y aplica 5 acumulaciones de nudo carmesí a un enemigo aleatorio. Recordemos que con esto ya empezábamos con 5 puntos al inicio de la batalla, lo cual estaba bastante, bastante bien. Y ahora se le añade ese texto que se le quitó. Recordemos que este texto que está tachado en la E1,
ahora se le añade a este de oro a rojo. Y cuando el sueño cortado está al máximo, cada punto por encima del límite garantiza bla, 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 bla. Todo lo que ya habíamos hablado en el video anterior, de, o lo que les acabo de explicar ahorita, ahora está en el rastro. Con lo cual, la E1 sigue siendo interesante por los 18% de probabilidad crítica que nos aporta, pero ya no necesitamos otra vez pagar por esta mejora que tuvo Acheron. O sea, Acheron mejora y sin necesidad de pagar. Esto es lo increíble, güey. Esto es el gran bufeo que ha tenido Acheron. Obviamente no es todo lo que hay, pero es muy importante esto, porque ahora no solo el personaje va a funcionar bien para obtener sus ultis, digamos, para tener la primera ulti y la siguiente, sino que si te pasas de puntos porque por alguna razón tu Acheron ya tiene lista la ulti, pero no le has tirado la ulti de pela, por ejemplo, y no le has bajado la defensa a los enemigos, y dices, oh, es que voy a perder puntos. Ahora ya no los vas a perder, porque desde Free to Play en E0, ya la misma Acheron va a poder guardar hasta 3 puntos para la siguiente ulti. Así que va a valer la pena bajarle la defensa a los enemigos, que Acheron tire tu su ulti, y ese puntito extra que habías generado no lo vas a perder, sino ya empezarás con ese puntito en la siguiente carga de la ulti de Acheron, lo cual está bastante, bastante bien y mucho mejor que ahora sea en Free to Play, porque ahora en E0 sigue manteniendo esta pasiva, lo cual está bastante, bastante bien. Bien, ese es el cambio en la E1, lo cual está muy bien. Siguiente cambio, en la E4, y este cambio sí es negativo, aunque la verdad te lo compro con el cambio que acaban de tener en la E1, te compro este cambio, que simplemente recordemos que la E4 les inflige una vulnerabilidad a los enemigos en cuanto entran al combate. Eso es nuevo, recordemos que anteriormente era cuando Acheron activaba la ulti, ahora en cuanto entran al combate ellos ya reciben más daño de ulti. Pero este daño fue nerfeado. Anteriormente era 12% y actualmente es un 8%. Así que sí, tenemos un nerfeo. Y este Eidolon en especial, yo les había dicho que la verdad me parecía bastante pochito. O sea, no me parecía que un 12% de aumento de daño fuera tan relevante. Pero ahora, siendo un 8%, me parece todavía menos relevante. Pero obviamente nos tiene que quitar algo para darnos otra cosa. ¿Y por qué se los digo? Porque la E1 es un buff, la E4 es un nerf, pero la E6 es un reworkeo a la E6, y un reworkeo bastante potente para Acheron. La E6, recordemos que nos daba 60 de aumento de daño crítico en daño de ulti, y que cuando hacemos nuestros ataques básicos y nuestra habilidad básica también se consideraba daño de ulti. Bueno, parte de esa E6 sigue en pie, pero ahora la E6 nos da más 20% de penetración de todo tipo del daño de ulti. Mantiene la parte en la que cuando usa su ataque básico cargado que se considera daño de ulti, pero este ataque básico, bueno, todo el tipo de daño de ulti va a bajar la resistencia de los enemigos sin importar su tipo. Así que sí, Acheron, aunque sea un personaje de electro o de rayo, como lo quieran llamar, no importa contra qué vaya. No importa si son enemigos de la debilidad que sean, ella le va a bajar en E6 a cualquiera. O sea, ella va a poder funcionar contra cualquier enemigo teniendo la E6. O sea, eso está demasiado roto. O sea, ese 20% de penetración de todo tipo de daño de ulti es muy fuerte. Y me parece que es más interesante que el 60% de daño crítico. Me parece que es mucho más interesante. Pero el hecho de que aparte de que todo lo que haga ella se considere daño de ulti, le puedes bajar la resistencia a cualquier tipo de enemigo, porque va a tener le va a bajar la resistencia sin importar de qué tipo, diga, de qué elementos son los enemigos. Es demasiado, demasiado, demasiado roto. Obviamente lo que quieren es que Acheron sea, digamos, si tú sacas una Acheron en E6, vaya a ser tu DPS principal de aquí al infinito, porque sí, hay otros personajes que son muy buenos, pero no importa si lo tienes en E6 o no, hay veces que no te los puedes llevar porque los enemigos no te dan para eso. O sea, digamos, hay enemigos que son resistentes a un elemento, o que si no les bajas la debilidad tu composición no sirve, o simplemente estás perdiendo mucho daño por no llevar mejor otro personaje que sea fuerte contra el elemento que estás peleando. Entonces lo que quieren hacer es que a Acheron no le pase eso, que no quede, digamos, de que, ah, si universo simulado, perdón, si salón olvidado, si pura ficción
no tiene los elementos específicos para Acheron, pues si tienes la E6 no va a importar eso porque la vas a poder usar de igual forma. Así que esta E6 obviamente no es accesible para nada para los free to play, pero para los que van a gastar mucho dinero o para los que lo están esperando desde el principio del juego, lo que sea, y que tienen muchos tiros para poderla conseguir, pues Dios mío, lo que va a hacer este personaje en E6 es una locura. Pero bueno, estos son los cambios que tuvo Acheron. Yo sé que no fueron tantos y más enfocados, más bien en Deidolones. Pero me parece que el cambio de la E1, pasarlo a un rastro y que ahora ella siga cuidando sus puntos de sueño cortado, o los puntos de ulti, como lo quieran llamar, y que no los pierda el exceso de puntos, siendo sin necesitar Eidolones, me parece que está bastante, bastante, bastante bien. Así que bueno, otro bufeo más a Acheron de lo que ya sea. O sea, realmente créanme, los que no hayan visto gameplays de Acheron, hace un grandísimo daño. No importa si estás pegándole a varios enemigos, no importa si le estás pegando a un solo enemigo, es increíble el personaje. O sea, realmente el personaje funciona. Tira sus ultis mínimo cada dos turnos, más o menos en un equipo perfectamente armado para ella. El daño que tiene es impresionante. Ahora cuida los puntos de habilidad. Créame, el daño no es nada despreciable. Va a ser de los mejores DPS del juego. O sea, ¿qué más quieren con Acheron? O sea, ¿qué más quieren? Realmente Acheron está quedando increíblemente bien. Así que, y déjense ustedes, o sea, si ya está bien el personaje, lo siguen dejando mejor y mejor y mejor y mejor y mejor. Así que este personaje yo creo que pinta para ser por lo menos en un, no sé si en un año o dos, pero al menos en los próximos 6 meses yo creo que va a ser el mejor DPS del juego. Y lo digo poco porque este juego no se ha tentado el corazón. O sea, en su momento personajes como Jin Yuan se veían fuertes, se veían interesantes y quedaron muy rápidamente desplazados. Blade también, quiera admitirlo que no, porque a mí me gusta mucho Blade, ha quedado desplazado en daño a comparación de otros personajes DPS en el juego. Así que este juego no tiene tanta consideración con ese tema, y realmente si quieren sacar un DPS super roto lo sacan porque se les encantan las pelotas aquí en Honkai Star Rail. Y Acheron me parece que es fuerte, obviamente si quieren la van a poder superar, pero yo creo que al menos en unos 6 meses se iba a ser el top meta de los DPS posiblemente, fácil. Pero bueno, nada más de mi parte, espero que les haya gustado la información. Si les gustó, ya saben, like, suscripción al canal, me ayudan muchísimo. También los comentarios siempre los ando leyendo, ya sé que a veces no les contesto, pero de que los leo y créanme, a veces o aprendo cositas o me divierto ahí leyéndolos, porque ya sé que muchos dicen cada ocurrencia de lo que dicen, o a veces veo sus debates, porque lo que me encanta en los comentarios es que tienen sus debates ahí, opinando sus cosas, unos a favor, otros en contra, unos de mejor manera, otros de peor manera, pero aún así, siempre se disfruta andar leyendo los debates que luego se hacen en los comentarios. Y bueno, pues ya nada más, nada más, yo soy 3C Revolver, ya es que los tengo que dejar porque tengo que hacer otro video, así que bueno, yo soy 3C Revolver y nos vemos en el siguiente video. Perdóneme por no hacer video. Adiós, bye.